Mira, Oliver, entiendo que te cueste un poco adaptarte a un modelo de profesionalidad de estándar. Pero ya no estás con tus amiguitos. Sé que estás acostumbrado a hacer con ellos tus garabatos con forma de guión. Pero ya has dejado de desfilar en pasarelas cutres. Ahora estás en Cibeles, Milán. Te digo todo esto porque parece mentira que todavía no te hayas enterado que el interlineado de cada frase es de 1,5. Que la sangría de los diálogos es de 2,5. Y que es palabra, punto, espacio, no palabra, espacio, punto. Dedica a aprender de este tipo de cosas. Y no escribir biografías que no sirven para nada de personajes de un programa nocturno de venta de cuchillos. Porque al actor no le interesa saber si el personaje al que interpreta estudió en la Sorbona. Ni a mí si sabe o no cocinar o si es alérgico al queso. A mí lo único que me interesa es que sonría y que venda. Y esa mierda ni sonríe ni vende. Joder, Gus, me estoy duchando. Bueno, y bien, y que fuera la primera vez que te veo desnuda. Además, venía a decirte una cosa, pero... me estoy poniendo un poco tonta. Déjate de tonterías, es muy temprano, no tengo ganas. ¿Ah, sí? Bueno, pues a lo mejor el que no tiene ganas esta noche soy yo. Que no, tonta, que sí, que seguro que tengo ganas. Tú termina de ducharte, que te tengo una sorpresita preparada. ¿Qué te parece? Espera, bueno, espérate, que hay más. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Pero Gus... Espérate, no. Déjame terminar, que me ha costado mucho trabajo escribirla. La has escrito tú, ¿no? Claro. De mi corazón a la pluma y de la pluma al papel. Pero si esa es de Neruda. Que no. Escúchame, mira. Me gusta cuando callas, porque estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. ¿Por qué me sigues mintiendo? ¿Y por qué es tan importante? Yo no he dicho que sea importante, Vanessa. Hombre, tiene que ser. ¿Cuándo no has podido esperar para venir a pedírmelo? Bueno, luego tengo que ir a un sitio y me pillaba de camino. Además, Vanessa, no tiene mucho sentido retrasarlo más. Tú y yo ya no estamos, ¿vale? Tú has seguido tu camino y yo el mío. Llámame tonto si quieres, pero no creo que tenga mucho sentido buscar un DVD en la ropa interior, ¿no? Después de 7 años, ¿no te parece un poquito drástico ser tú por tu camino y yo por el mío? Ya. Pero hace unas semanas no te lo pareció a ti. Ya, pero la gente cambia de opinión. Pero para algunas cosas es mejor estar solo, ¿no? Solo, ¿no? Solo con una niña actriz de 18 años. Vanessa, que ya tengo el DVD, ¿vale? Thank you.
Perdona, ¿tienes tarjetas de móvil? Sí. Pues dame una, ¿vale? Y una bolsita, por favor. Si me muero, podéis comerme. ¿Qué? Nada. Era por romper el hielo. Como habláis tanto. Chico, ¿qué tal estáis? ¿Qué han dicho los médicos? Pues nada, aparte de muchos moratones que tiene, algún hueso roto, como la ansiedad, vamos a ver cómo evoluciona esto. Lo que no comprendo es quién la podía hacer. Mi hijo es tonto, pero tampoco es para darle tan fuerte. Si siempre está metido en casa de su madre con el ordenador, no entiendo quién es el que la ha querido hacer esto. En fin. Cuando se despierte, a ver si es capaz de contarme algo. Mientras voy a llamar a la simpática de su madre. Qué pena que se divorciara. El sedante es de caballo, ¿eh? Se pasa el día durmiendo. Tarde. Tengo que irme. Sí, venga, vámonos y lo dejamos descansar, ¿vale? Yo voy a quedarme un rato. Vale. Chao. Hasta luego. ¿Estás despierto? Solo no tiene gracia. ¿Y sabes qué? Que eso es lo que nos queda. Porque entre que cada uno va por su lado y
Y que estamos más dispuestos a llevarnos más mal que bien. Joder, que me quedo solo, McFly. Sandra va a dejarme. Y mira que no paro de intentarlo. Pero es como si no quisiera que lo intentara. Yo quiero hacer las cosas bien, tío. Y las hago, o sea, las hago a mi forma, pero las hago. ¿A que no se puede obligar a nadie a hacer cosas? Pues claro que no. Las cosas tienen que salir de uno. Pero si las haces cuando ella quiere, malo. Porque no salen de ti. Y si las haces después, cuando sale de ti, malo. Porque ya es tarde y no es cuando ella quería. El caso es que al final siempre acabo teniendo la culpa yo. ¿Sabes eso que dicen? De que la gente en coma no se entera de nada de lo que le dicen. Sí. Pues es mentira. Lo que no quiere decir que les interese. ¡Sandra! ¡Sandra! Hola. Hola. ¿Qué haces tú por aquí? Pues nada, ya ves, aquí, sacando un dinerillo extra. Que eso de ser actor en los principios no da para mucho. ¿Y tú? La verdad es que es una situación difícil. Pero tienes que hacer lo que es mejor para ti. Pero... ¿qué es mejor para mí? Yo no sé si quiero estar así. Yo pensaba que había conseguido dejarlo todo atrás. Pero es que, Gus, yo no puedo vivir así. Sin saber qué me espera cada día. Ya lo sé, pero tampoco puedes planear una vida. Porque las cosas no siempre salen como uno quiere. Tampoco puedo estar viviendo constantemente en un plan B. Por lo que me cuentas de Gus, es un plan Z, por lo menos. ¿Y por qué no te vas más lejos todavía? Porque siempre he querido ir a Nueva York. Además, así puedo ir a ver la escuela de Lee Strasberg y coger información para el año que viene. Bueno, pero por Dios, ¿eh? No me vayas a traer la típica camiseta que pone I love New York. No. ¿Tú sabes lo que voy a comprarte? ¿El qué? Una camiseta que tenga un dedo señalándote diciendo I'm with stupid. Graciosa eres. Sí, ya lo sé. Oye, por cierto, ¿me dejan la pasmina? ¿La qué? Sí, la cosa esa que te presté pues hará como 2 semanas, cosas así. A ver, Nata, primero, ¿qué es una pasmina? Y segundo, ¿cómo quieres que la encuentre? Espera. ¿Qué? Que este número no me suena. ¿Cuál? ¿Por curiosidad? Por curiosidad. ¿La mía? ¿La tuya? ¿Sí? ¿Natalia? Sí. Hola, soy Edu. Ah, hola, Edu. A ver, Natalia, sé que te parecerá muy extraño que te llames desde otro número, ¿vale? Pero... sé que no me quieres coger el teléfono. Y, Natalia, de verdad necesito hablar contigo. ¿Tiene algo que ver con el corto?
Mira, sé que ese tío que sí tengo más posibilidades de que no me cuelgues, pero... No sé. Yo creo que es que tú y yo ahora mismo necesitamos cosas muy diferentes y... ¿Qué te parece si hablamos más adelante, vale? Venga, hasta luego. Aunque solo sea por el corto, deberías decirle que te vas. No voy a decirle nada, pero ni a él ni a ninguno de sus amigos. Yo no quiero montar ninguna cena. Ya. Bueno, desde otro punto de vista, podría decirte que lo mejor es que hables con él y que dejarais las cosas claras. Aunque eso sería si tuvieras las cosas claras. Sé que no quiero meterme en medio de nada. Además, que ahora plantearme algo con él, que es que está... muy perdido, es que es absurdo. Si ni siquiera él sabe lo que quiere. ¿Y tú sí? ¿Crees que no? Hombre, creo que hay muchas fechas para ir a Nueva York. Y que toda esa información de la escuela de actores la puedes buscar por internet. Hombre, Oliver. A ti te estaba buscando. Mira, te presento. Ese señor es Enrique Ciruelo. Seguro que habrás oído hablar mucho de él. Sí, sí, encantado. Me han hablado muy bien de ti. Tenemos puestas muchas expectativas en él. Esperemos que no las desaproveche. Bueno, don Enrique, ¿le acompaño a la puerta? Me alegro de conocerte, jovenzuelo. Igualmente. Oliver, tú tienes mi número de móvil, ¿no? Sí. ¿Y por qué narices cuando te llamo y ves mi nombre en la pantalla no coges el teléfono? ¿O es que estás tan ocupado que no puedes hablar con tu jefe? No es eso, Beck. No, no es eso. No es eso, no puedes estar tan ocupado. Porque nunca se te ve en la oficina. A lo mejor es que no valoras suficiente tu trabajo. Claro que sí, lo que pasa es que tengo un amigo que... A ver si es verdad. ¿Por qué te la juegas? Enrique Ciruelo es un importante productor y nos ha organizado una comida. Si realmente valoras su trabajo, no dudarás en aparecer a dicha cita. Y ya lo hemos hablado varias veces. Cámbiate de ropa. Mientras tú estás disfrutando de este masajeador que podrás usar cualquier día.
cualquier momento, las 24 ¿dónde horas estado? Al día, o incluso te lo puedes llevar de viaje. Te vas al camping, te lo llevas. No vas a decirme dónde has estado, ¿no? He salido. Ya, pero ¿con quién? Con unas amigas y con Fabio, que se ha apuntado a última hora. ¿Con Fabio? Vale. Mira, Gus, no tengo ganas de montar tonterías, ¿vale? Es muy tarde y estoy cansada. Vale, pero para salir por ahí de marcha no estás cansada. ¿Qué quieres, Gus? He salido con unas amigas que no aguantas para hacer algo que no soportas. A mí no es que no me guste salir de discoteca, Sandra. Es que me aburro y lo sabes. A mí tampoco me gusta ir al cine. Sin embargo, lo hago por ti. Cosa que tú nunca haces por mí. Yo hago cosas por ti. Te he preparado el desayuno. Te he hecho la cena. ¿Por qué no quieres entenderlo? Solo quiero que hagas cosas por mí que me importan. Yo aguanto tus películas y tus rodajes interminables. ¿Y tú qué haces por mí? No es lo mismo. Yo no voy a la discoteca a rodearme de buitres buscando carne. Si mi novio viniera conmigo, no tendría ningún buitre alrededor. Vale, y tú podrías quedarte aquí conmigo. A ver una película los dos en el sofá. Y no buscar todas las noches a alguien a quien tirarte. Vete a la mierda. Déjame, anda. Y si tanto te gusta el sofá, quédate voy a dormir ahí. Déjame en paz. De puta madre, porque el sofá es más grande que la cama. Me está tocando ya el alma de que me pongáis como excusa para venir a veros, ¿eh? Si lo único que vais a hacer cuando venís es miraros las caras y quedaros calladas, podéis iros a tomar viento. Edu, ¿puedes abrir un poco la ventana que entre un poco de viento? ¿Podéis salir un segundo? Tengo algo que comentaros. Yo esta no. Sí, yo creo que... Ya, pero... No podemos decirle que... Ya, pero tampoco podemos... Esto hay que pensárselo bien, ¿eh? Ya, pero no podemos estar 3 días debatiendo esto. Yo claro, lo que se dice claro no lo tengo. Yo es que no sabía que te podían hacer tanto daño si te daban ahí. Mira, lo bueno es que él no sabe que está en edad. Sí, y lo malo es que no va a tocar pringar a nosotros. Tío, no puedes verlo así. No hay un huevo. Mira, lo que está claro es que si el padre de McFly no lo ha dicho a nosotros, es porque somos los únicos que podemos hacerlo. Pues para esto no le faltan los padres de McFly. Ya, Oli, pero tiene que ser alguien de su edad. Ya, de su edad, ¿no? Joder, qué puñetera casualidad, es que ni tú sois de su edad. Joder, que me estáis marcando como las vacas. Gus, eso no es así. No. Además, todavía no sabemos qué grupo sanguíneo somos cada uno. A mí me dan miedo las agujas. ¡Oliver! ¿Sí? ¿Ibas a...? Iba abajo, que es que le voy a llevar parte de producción. Vale. No me cuentes rollos. Recuerda que mañana a las 3 es la comida con Enrique Ciruelo. Vale. Oye, ¿no había un sitio más raro para quedar, no? ¿O que estuviera más lejos? ¿Perdona? Tú eres Oliver, ¿no? Sí. Ya, ¿y a ti te gusta hacer tanto de mensajero como a mí? ¿Qué? A ver, esta mañana te ha llamado Natalia, ¿no? Que tenías que quedar con una amiga, que te tiene que dar un paquete. Sí. ¿Amiga? Paquete. ¿Y qué ahora? ¿Qué hago yo ahora con eso? Es una cosilla para Edu. ¿Para Edu? ¿Y por qué no se la das tú? Tú no estás muy enterado de la historia. ¿Historia?
¿Y ese banco? Bus, ¿qué tal? Natalia, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Pues de comprar. ¿Y tú? ¿Yo? Yo no. No. Vale. ¿Y esa bolsa? Esto. Esto no es nada. Esto es. No es nada. Esto es basura, todo. ¿Qué tal tú? Bien. Pues poca cosa. Poca. Poca. ¿Y cómo está la gente? La gente está perdida. La gente. Bueno, McFly está en el hospital. ¿Anda, y eso? Pues el novio de una pelandrusca que se le fue un poquito a la mano. Y vamos, va a haber que hacerle un trasplante. Veremos a ver si nos cuesta algo valioso a más de uno. Y. Nada, ¿por qué no te pasa a saberlo? Pues sí, la verdad es que debería de hacerlo. Pero bueno, tú ya sabes que entre los exámenes, la prueba de acceso a la escuela de interpretación y bueno, que tengo que hacer otras cosas, pues no tengo mucho tiempo. Pero oye, dale un saludo muy fuerte de mi parte, ¿eh? Venga, ¿vale? Muy bien. Que sí, padre, que sí. Que sí, ni leche. Hay que ver lo grandecito que eres ya. Que tienes 25 años. Que tienes muchos pelos para estar tú jugando con muñequitos. Vale, pero si me gusta jugar con ellos, ¿qué quiere que le haga? Buenas tardes. ¿Y tú quién eres? Me llamo Silvia y soy... Amiga, padre. Una amiga. Perdona que te haga la preguntita. Te la hago a todo el mundo. ¿Tú sabes quién es el gracioso que se ha divertido a costa de este? Padre, dejamos ya el interrogatorio, ¿no? Bueno, vale. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, perdona que no me levante, ¿eh? Lo siento mucho. ¿A sentirlo? No, ¿por qué? Esto es súper divertido. Esto es como estar dentro de una película. ¿Has visto El Caballero Oscuro? Cuando convierten a Harvey Dent en dos caras, pues a la mía, él está guapo. ¿Quieres
¿Quieres casarte conmigo? Ya es demasiado tarde. Yo también te quiero, Marc. Pero todo es muy fácil. Este 250.000 puede ser para ti. Si llamas a este número de teléfono que aparece por aquí, a este número de teléfono, y acertáis esta palabra. Empieza por C, espacio, y termina por Che. Es muy sencillo, es muy fácil. ¿Llamada? Sí, tengo una llamada, sí. Muy bien, a ver. Hola, buenas noches. Hola. Hola, soy Richard. Venga, Richard, 250.000 euros y una palabra. Dime, ¿cuál es? Va. ¡Ay, caché, qué poquito ha faltado, Richard! ¡Qué poquito! No, poco, caché no, no es caché. Pero seguid intentándolo, recordad, 250.000 euros, una palabra oculta. Venga, estamos aquí para vosotros, decidnos. El tema es que tenemos 250.000 euros, que sabemos que queréis decirnos algo y aquí estamos esperando escucharos. ¿Qué esperando? ¿Qué esperando? Estamos deseosos, ardemos en deseo. Yo estoy que me vuelvo poco por escucharos. Vuelve, Mar, vuelve. Mar la está liando, Mar se quiere cargar el decorado hoy. Marc, no me lo creo, qué locura, qué locura. No es la alarma de incendio, que no. Vanessa. Es la campana del enano de la suerte, de tuyo, toma lo mío, ¡no! Sí señor, ¿sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? Ya no son 250.000 euros, no señor, ya no son 250.000 euros, ahora son 300.000 euros. 50 millones de esas cosas. Es una locura, tío. 300.000 euros, esto es una locura, cuando tengo una llamada. Estamos que lo tiramos. ¿Tengo una llamada? ¿Sí? ¿Tengo una llamada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Llamada? No. ¿No? No, no. Oiga. Hola. ¿Te escuchamos? Caroline, voy a hacer la luz, no seas tímida. ¿Es a mí? Sí. Sí, es a ti. Sí, es a ti, vamos. Vanessa, Vanessa, es a ti, Vanessa, cuéntanos. Muchas gracias. La verdad es que me siento fatal y no sé ni a quién contárselo. Con nosotros. Sí, para escucharte. Pero habla con nosotros porque queremos escucharte, queremos que nos digas esto. ¿Qué palabra hay aquí? Es que ya no sé si la culpa fue mía o fue suya. No sé, a lo mejor me precipité al decirle que cada uno tomara su camino. Y desde luego no tenía que haberme presentado en la nave. Sí. Ya, es. Muy bien. Genial. Yo. Sí, mira, ¿cuál es la palabra? Sí. La palabra. La palabra que más me define ahora mismo sería soledad. Sí. Empieza por C, Vanessa. Y acaba por Che. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo hace nada me perseguía para que volviera con él y hasta me llegó a decir que iba a dejar el cine por mí. ¿Y ahora? Es que no lo entiendo. Y todo por una niña de 18 años. Ya, mira, yo podría compartir un plato como este con una azafata y tengo que conformarme con este. Yo tampoco lo entiendo, sinceramente. Con cariño, de verdad. Dinos la palabra. No sé. ¿Coche? ¿Ha dicho coche? ¡Coche! ¡Ha dicho coche! ¡Coche! ¡Vanessa, coche! ¡La palabra mágica era coche! ¡Ha dicho coche! ¡Coche! ¡300.000 euros! ¡300.000 euros para Vanessa! ¡Coche! ¡Coche! No. Vale, Vanessa, no cuelgues. 300.000 euros para ti, que se te lleva a la casa. Nosotros seguimos cuando son las... ¿Qué es? ¿Nosotros vamos a cobrar hoy? Las 3:23 de la madrugada del 28 de julio. Seguimos repartiendo más premios. No sé qué, pero seguimos repartiendo más premios. ¡Muchas gracias! Thank you.
Le están haciendo las pruebas a Mac. Bien. Últimamente viste muy elegante. Es que tenía una comida familiar. Pero lo de McFly es más importante. Su padre me ha comentado que uno de vosotros vais a ser donante de... Ya sabéis, ¿no? Vale. Pues nada, ¿quién de vosotros es? Ya veo. Bueno, necesitáis hablarlo un poco. Volveré dentro de un rato, me lo decís, ¿vale? Oli, que... Puede que el otro día en la nave me pasara un poco y... Bueno, que lo siento mucho, de verdad. Que si necesitas hablar o lo que sea, pues... Tío, ahora... La verdad es que no tengo la cabeza para eso. Vale, si, bueno, si quieres o si te apetece, ¿vale? Gracias. ¿La has visto? ¿Te he dicho algo? No, exactamente, pero... ¿Entonces por qué se ha puesto en contacto contigo? Para darme eso. Yo la vi el otro día. ¿Y tú también? La verdad es que tiene un amigo un poco... ¿Rara? A ver, Miguel. Estaba guapa, ¿eh? Y la verdad es que parecía que ocultaba algo. Rara, pero guapa. Que veo, las posibilidades han reducido a dos, ¿no? ¿Será cabrón? ¿Vosotros sois los amigos de Dooley? ¿Quién es Dooley? You smile, you never.
preguntado un poquito antes. La verdad es que sonaba bien. Sí, claro. Como los cinéfalos. Gus, a ti todo te suena bien. Yo por lo menos no me llamo Obdulio José. ¿Cómo lo llamamos? ¿Obdu? Duli. Tío, Donete y ya está. Donete. ¿Eh? ¿Qué tal, Mac? ¿Cómo estás? ¿Mac? ¿Vamos a seguir llamando así? Beside you, dear.